Today is my very pleasure to introduce Jordi Arrese. Jordi has been a friend, mentor, and my boss for some time. Jordi is a silver medalist at the Barcelona Olympics in 1992. Later, Davis Cup captain for the Spanish Davis Cup team. The Davis Cup team won the Davis Cup in 2004. Jordi was captain. And later, technical director of the Catalan Tennis Federation and Spanish Federation. This interview will be in Spanish, so you can find the subtitles. And if you go to my website, you also find the text. Hola, Jordi. Hola. Bienvenidos. Jordi, en tu carrera como atleta o entrenador, ¿qué fue el momento más duro? Bueno, yo creo que el momento más duro, al menos en mi caso, pero yo creo que de la mayoría de atletas, es cuando tienes problemas en el que tú no puedes marcarte unos objetivos, como pueden ser las lesiones o pequeñas enfermedades o pequeñas cosas que te privan de poder entrenar. En mi caso, pues justo cuando empezaba en mi carrera tenística, pues tuve un problema en un testículo que se me hinchaba. Era justo cuando yo ya estaba 100 del mundo, pero estuve varios meses que no acababa de estar bien. Y luego ya una vez cuando te metes dentro de la élite, pues no deja de ser lo mismo. Las derrotas son duras siempre, pero cuando uno lo mira con el trabajo y con los objetivos, pues nunca es lo más importante. Pero en cambio, cuando tienes lesiones, pues entonces es cuando lo he pasado peor, es cuando tú no puedes entrenar, cuando tú no puedes intentar aprender, mejorar. Y sobre todo, pues yo creo que al final de la carrera, cuando yo tenía 2 meses antes de los 32, pues ese año de los 31 años tuve unos problemas importantes en la acromioclavicular, había tenido una artritis. Y eso me impedía pues poder entrenar, si normalmente entrenaba 5 horas, pues a lo mejor entrenaba una hora y media, y nunca entrenas bien, nunca entrenas a gusto, y me acabé retirando por un síndrome facético lumbar que me provocó que me encontraba muy mal, tenía muchos dolores de lumbar, y no supe prevenirlo hasta que me cansé debido al tema de que jugabas en un tiempo en el que tenías muchos problemas, en el que no entrenabas a gusto, entrenabas con mucho dolor, y básicamente yo creo que es lo más duro de un atleta. ¿Y cómo superaste estos problemas mentalmente? ¿Cómo mantengas la confianza? Mira, la verdad es que cuando terminé con el tenis, me operé de esto. Yo soy bastante antioperaciones, también viendo lo que había. Yo sufrí ya desde los 24 años, tengo dos hernias discales cervicales, pero eso lo he conseguido superar y nunca me he tenido que operar. Pero en cambio, esto fue una operación muy sencilla. Al cabo de un mes me operé, pero como había estado un año muy mal, que no tenía entrenos, que me dolía mucho para pegar la derecha, y cuando me vino lo otro es cuando me desmoronó un poquito y dije, mira, hasta que no se me pase, pues no quiero seguir entrenando. Hasta que vi que pasaba el tiempo, los años también pasaban, porque cuando yo me retiré, 32 años, era una edad ya buena, era una edad que la gente normalmente se retiraba antes, y en la que ya no me dio tiempo a remontar. Todavía estaba entre los 100 del mundo, pero decidí dejarlo. Y la verdad es que era una época que ahora se ve, que es cuando más experiencia tenía, cuando me encontraba mejor, pero el problema es que te respete físicamente. Yeah. ¿Cuál fue el mejor momento? Bueno, a ver, yo creo que si quieres decir un solo momento, el mejor momento, pues probablemente en la carrera de un tenista es el que obtienes el mejor resultado. En mi caso fue las Olimpiadas, pero yo creo que he tenido más de un mejor momento. Y yo, pues el primer torneo que gané ATP, gané 2 semanas seguidas, que fue realmente increíble. Pero por ejemplo, antes de las Olimpiadas, en España nos jugábamos, éramos varios los que nos jugábamos las Olimpiadas. Estaba Javier Sánchez, estaba Pato Clavet, Carlos Costa, éramos muchos los que nos lo jugábamos. Y yo, por ejemplo, no era un jugador de pista rápida, y cuando tuve que ganarme las Olimpiadas me fui a jugar a pista rápida y gané Bucios, una ATP en pista rápida. Entonces yo creo que siempre son
muchos los buenos momentos, sobre todo en las que ganas torneos. Y está claro que el colofón, aunque no fue medalla de oro, fue la medalla de plata olímpica en Barcelona, sobre todo por la dedicación que di y la exclusividad que di a las Olimpiadas. Sí. Nosotros, tú sabes cómo va todo esto, nosotros hacíamos una pretemporada máxima de 2 meses, yo dediqué 4 meses y medio a la pretemporada, me cogí el mejor preparador físico que teníamos en esa época, que es Paco Soirulo, que ha sido siempre un innovador de la preparación física, nunca había trabajado con psicólogo, trabajé con psicólogo toda esa pretemporada, estuve también con una nutricionista, tomaba 8.500 calorías para aumentar de peso, no llegué a los 2 kilos. ¿8.000? 8.500 cada día durante 4 meses y medio, no llegué a los 2 kilos. Contigo habría llegado, que trabajabas muy duro contigo. No, pero trabajábamos diferente, yo hacía mucho anaeróbico y lo quemaba. Y luego mi cabeza lo quema todo. Tengo 54 años y peso lo mismo que a los 18. O sea que también mi musculatura tampoco es de ampliar mucho, pero lo tenía todo trabajado para hacer y como hice tantas cosas en las Olimpiadas y salió bien, pues sin duda ese es mi mejor recuerdo. Sí. Y en el final este estuviste abajo 2 sets, ¿no? Contra el Rosset. Sí. Luego ganaste 3 y 4. Sí. Y perdiste el quinto, ¿no? Sí. Este es un partido que yo nunca lo he vuelto a ver. O sea que, pero algunas veces pasan cada 10 años algunas imágenes y cosas así y lo ves. No es porque siempre miro en el futuro, ya lo pasado. Pero sí que tengo claro, me quedó en el mensaje, en el recuerdo, que yo tuve varias bolas de break en el primer set. Él no me tuvo ninguna. Y en cambio me ganó el tie break y me rompió el primer juego del segundo set. O sea, fue 7-6, 0-1. Y con esto, básicamente en 15 minutos se me fueron 2 sets por la borda. Rosset sacaba muy bien, a mí lo peor que hacía era restar y él estaba muy inspirado con el servicio. Sí. Ahí empecé a remontar, el calor también le empezó a pasar factura. Recuerdo que me paró el partido en el quinto set cuando yo también venía de un 1-4 abajo o 4 iguales y que fue 8-6 el quinto, paró el partido, se paró más tiempo de lo normal, él también se recuperó, se pusieron las nubes, se puso la luz artificial, también se recuperó, y la verdad es que fue un partido que él se mereció, estuvo muy muy igualado, estuvo muy muy cerca del triunfo, pero se acabó perdiendo. Y como entrenador, ¿qué fue el mejor momento? Como entrenador de Copa Davis, como capitán de Copa Davis, está claro que el mejor momento es el que ganas. Pero por ejemplo, yo también tengo muy buen recuerdo de la final del año anterior, del 2003 en Australia, en pista de hierba, y también estuvimos muy 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 cerca de poder dar la sorpresa. Para nosotros jugar en hierba era como básicamente imposible, pero no imposible. Y la verdad es que estuvimos muy cerca, también fue un partido muy raro, porque recuerdo que con 2-1 abajo se lesionó a Alex Correcha, el doble lo tiramos, íbamos 1 iguales, el doble lo tiramos, y recuerdo que, bueno, Carlos Moyá, que había jugado increíble, había ganado el primer partido, y Ferrero con Filipousis en el último set, 5, se paró el partido porque estaba mal de la espalda Filipousis, se paró también 10 minutos o lo que no existía, y se fue un 6-0 cuando normalmente físicamente era nuestro. Pero tengo un recuerdo muy muy agradable de todo el año, de haber conseguido llegar a la final, y luego al año siguiente es cuando realmente fue el mejor año, porque cuando ganas es inmejorable. Sí. todo va bien. Sí. Porque también fue el año que entramos a Rafa Nadal dentro del equipo, era un jugador muy joven con 17 sí. años, tan solo 17 años, ya lo pusimos en eliminatorias de indoor porque teníamos mucha confianza en él, y la verdad es que bueno, ahí se vio pues todo el salto que dio y que nos salió bien. Vale, eso es mi pregunta siguiente. En el final tú has puesto Rafa, ¿no? Como sí. contra el Roddick, y Roddick era número 1 o 2 del mundo en este momento, ¿no? Mi memoria no va muy, pero era era un top. Llega sí. al final de Wimbledon, creo. Bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea es,
¿cómo tenías confianza en el Rafa? O, no, la pregunta es, ¿era un riesgo, no? Si el Rafa no, sí, no hace el rendimiento, sin dicen, duda, ¿qué pasa con el Arrese? No, a ver, nosotros éramos tres capitanes. Yo estaba en las sillas, yo era el que me sentaba, y éramos con Juan Avendaño y Josep Perlas. Yo, particularmente, desde los 14 años, ya dije en radio y en directo, así que creía que Rafa Nadal sería número uno del mundo, porque era algo diferente a todos. Tenía un carácter que sobresalía sobre todos los demás. Faltaba tenis, pero tenía un carácter. Y nosotros lo veníamos siguiendo y teníamos mucha confianza, lo hablamos mucho con Juan Avendaño, teníamos muchísima confianza en él, y ya lo pusimos en la primera eliminatoria en indoor, cuando él nunca había ganado un partido indoor. Contra Stepanek, contra Jiří Novák, que era una eliminatoria durísima, dificilísima, en una pista complicadísima, que no son como las de ahora, que son cemento y es muy fácil jugar. Y nosotros ya le tuvimos mucha fe. Nosotros, cuando ya fuimos rodando durante el año, en semifinales también cambiamos a Charlie Moyá, que era de los mejores del mundo, lo cambiamos por él. O sea que, para llegar a unas semifinales, sí, y cambiar un partido a Charlie Moyá, sí, por Rafa Nadal, es que tienes que tener mucha fe y, sí, y mucha confianza en un partido que daba la eliminatoria. Lo cambiamos y lo pusimos a él. Claro, ya en una final, cuando tú ya te has dado una primera eliminatoria en indoor, cuando en España costaba mucho sacarse eliminatorias indoor. Cuando en unas semifinales lo cambias por uno de los mejores del mundo. Sí. Ponerlo en una final, sí, está claro, pero ya llevamos demasiadas eliminatorias en las que teníamos mucha fe, sí, y que nos había demostrado que la fe era mutua. Entonces, pues bueno, fue una eliminatoria dura porque teníamos que cambiar a Juan Carlos Ferrero, un número uno del mundo, bueno, igual que Charlie Moyá, un número uno del mundo, lo teníamos que cambiar en una final que era importantísima, era todo el riesgo para nosotros. Pero nosotros teníamos clarísimo que tenía posibilidades de ganar y que si en caso de no ganar, que lo iba a dejar muy tocado, porque teníamos claro que Rafa Nadal tenía un tipo de juego que iba a luchar todo y que tenía muchas posibilidades de ganar. Y bueno, está claro que si ese partido lo llega a perder, las cabezas habrían rodado muy, muy, muy rápidas. De hecho, tuvimos alguna crítica, incluso, no alguna crítica, pero algún, sí, un poco crítica, incluso después de haberlo puesto. Y has mencionado que Rafa, cuando tenía 14 años, tiene, ¿qué has dicho? La mente, pero falta el tenis. Normal. ¿Y qué te gusta más? ¿Un jugador con la mente y luego hay que aprender el tenis? ¿O tiene el tenis y tiene que aprender la mente? ¿Sabes? Un poco filosófico. A ver, yo creo que es más importante, y hoy en día, más todavía, la mente. Porque uno que tiene la mente, el tenis lo aprende. El tenis o cualquier deporte. A ver, tiene que tener sus condiciones. Está claro que si es cojo, pues no correrá más rápido que los que van normal, pero para mí uno que tiene la mente lo aprende todo. Hay otros que son muy competitivos, pero tampoco son muy dados a aprender. Pero normalmente uno que tiene la mente, que tiene muy buenos valores, lo tiene todo en su mano. ¿Y valores a qué refieres? Valores a los valores de antes. Vale. Disciplina. Un valor tan sencillo como la paciencia. Hoy en día, la generación de ahora, que está con el iPad, con el iPhone, con todas las tecnologías, tocan un botón y lo tienen. Antes íbamos a la biblioteca y tenías que buscar un rollo de enciclopedia para encontrar, no sabías dónde. Ahora tocas un botón y en un minuto lo consigues. Sí. ¿Dónde perduras la paciencia? Los golpes vas 3-4 y no quieres hacer más. Antes se iban al frontón y daban 200 golpes en la misma línea o buscándola. Esto no existe hoy en día. Y esto es muy difícil que con la sociedad moderna puedas tirar atrás. Pero uno que es muy, muy ganador, muy mental, pues es más fácil que eso lo consiga. Los demás lo tiran muy fácilmente. Pero también es cierto que ahora ya juegas con los mismos valores, todos muy parecidos. Sí. Han cambiado, se basa mucho más en el físico, en la potencia, pero el cerebro realmente táctico,
yo lo veo ahora muy, al menos en el tenis, lo veo muy flojo. Sí. Con los valores también vi una entrevista con el Tony Nadal y decía lo mismo. Decía que le preguntaron sobre estadísticas, ¿sabes? Ahora mismo tienes tantas estadísticas y él dice, nosotros siempre nos hemos concentrado en los valores de disciplina, trabajo, respeto al rival. Y sí, él cree que es el secreto del éxito. Tony Nadal ayudó muchísimo a Rafa, muchísimo. Yo siempre lo he dicho, o sea, Rafa Nadal no habría sido tan bueno sin su tío Tony. Porque él, yo lo recuerdo de haberlo visto desde los 14, 15, 16 años, oye, ves a agradecerle el wild card, oye, ves a darle las gracias por las pelotas, oye, ves a siempre llevarlo, educarlo en una humildad que él ya cuando enseguida fue número 2, 3, seguía con la misma humildad. Él piensa que no cogía un preparador físico cuando tenía problemas porque la ATP ya lo daba. ¿Para qué un niño, un jovencito de 19 años o así, va a tener un crack? Es que le estás enseñando algo malo. Yo he visto a Rafa Nadal en el comienzo de su carrera, que ya era muy bueno, jugar con una raqueta 10 gramos más pesada que otra. No voy a decir la persona que le dijo, oye, pero si esta raqueta pesa más, y Tony enfadarse y decirle, pero ¿para qué le vas a meter monstruos en la cabeza si él no se entera? ¿Para qué le tienes que poner tus manías? Entonces yo creo que hoy en día contagiamos demasiado las manías de los demás cuando uno es un pura sangre y no está por estas tonterías. Sí. Yo también tengo una historia de Rafa. En el año 2008, dos o tres semanas después que le ganó a Wimbledon, estuve en Mallorca y le vi entrenando. Y después del entreno está cogiendo pelotas y eso, ¿sabes? Sí, sí. Es, pero bueno, por eso ha durado tantos años, por eso tiene la mentalidad de cada año de querer ganar, de querer superarse y de querer mejorar. Ahora ha cambiado el servicio. Sí. Y cada año irá cambiando algo. El único problema de Rafa será cuando el cuerpo le duela tanto que no pueda. Sí. Si no llega a este momento, Rafa seguirá mejorando e implementando su juego constantemente. Sí. ¿Qué consejo darías a tu joven? Si puedes ir 20 años por detrás. ¿Qué consejo me daría a mí mismo? Sí, a tú mismo. A ver. Con todo el conocimiento y experiencia. Todos los atletas cometemos errores, pero unos los cometemos por pasarnos y otros lo cometen por no llegar al trabajo que toca. Yo en mi caso, a ver, yo también he sido un caso bastante atípico. Yo empecé a los 9-10 años casi. De los 15 a los 17 jugaba una vez a la semana. Mi hermano jugaba mejor que yo, él lo dejó y yo estuve ahí. Por suerte vino Luis Bruguera, que era el padre de Sergi Bruguera, y él nos dijo, mira, si te entrenas durante un año, al año siguiente vendrás con Fernando Luna y con Juan Aguilera, que eran los mejores jugadores que había en España. Y entonces fue cuando yo me motivé y empecé, pero a mí los que tenían un año menos me pegaban una paliza. Entonces, pues, claro, ya llegué un poco atípico, pero yo fui de cuando empecé, estaba todo el día entrenando. A mí me encantaba, yo vengo del atletismo y era de los buenos en Cataluña, tanto en velocidad como en fondo físico. En las dos posiciones era muy bueno. Entonces a mí el tenis podía estar 5, 6 horas, 8, no me costaba nada. No, o sea, no era un sacrificio para mí. Yo lo disfrutaba y contra más disfrutaba. Entonces yo creo que en mi caso, pero claro, me doy el consejo, pero es que en mi época no habían entrenadores. Después han salido, tenías todos los entrenadores que quisieras. En mi época solo estaba Luis Bruguera y Pato Álvarez. No había más, ¿sabes? Y yo fui con Luis Bruguera y quedé muy contento y encantado, pero no habían tantos consejos técnicos. Entonces yo lo que hacía era jugar demasiado. Yo entrenaba demasiado. Yo siempre, a mí siempre me hacían broma mis amigos y me decían, bueno, las últimas eran una hora más. Mis últimas era una hora más de trabajo, ¿sabes o no? Entonces, pues bueno, yo habría trabajado menos horas
y me habría centrado un poquito más en la concentración, en la atención. Yo soy un poco déficit de atención y lo habría dedicado más a técnicas de concentración, de atención, Interesante. y creo que habría sacado muchísimo más provecho. Claro, yo, por ejemplo, nunca aprendí a restar bien bloqueando. Después lo he visto muy fácil esto. O sea, yo de entrenador he visto muy fácil enseñar y aprenderlo. No solo enseñarlo, sino aprenderlo. Claro, yo esto antes era muy difícil que te lo enseñase. Ya pasamos unos puntos de mover bien la mano, la cabeza, pero realmente aprender, pues no era tan fácil. No tenías las condiciones adecuadas para aprender tanto. ¿Cuáles son los hábitos que te han llevado a ser una atleta exitosa? Yo creo que la perseverancia, la disciplina, todos son muy parecidos, la capacidad de sacrificio. Y luego el que yo soy muy ambicioso. Dentro de mis posibilidades, siempre creo que voy a hacer más de lo que hago. Pero no soy de los que cuando me caigo me quedo deprimido. Me caigo y al mismo momento ya estoy poniendo otro objetivo más alto. Entonces, pues bueno, pasas por épocas más malas o así, pero todo lo que ha sido perseverancia, trabajo, disciplina, mentalidad, ambición, lo he tenido. Entonces, pues yo creo que un atleta, cuando se cae y se vuelve a levantar al momento y ya está pensando, yo creo que son unas buenas dinámicas, unos buenos valores para triunfar en el deporte. Yo creo que podía haber sido muy bueno en fondo. Me veía muy bueno, iba siempre que me ha sobrado el físico toda la vida. De hecho, con los 55 que hago también sigo estando muy muy bien físicamente, sin necesidad. Yo no encuentro que sea esfuerzo, en otros sería una capacidad de sacrificio importante. Yo lo encuentro muy natural. Entonces, pues, claro, estos son ventajas que a nivel físico pues te dan una seguridad de un nivel alto. Y estas cualidades de perseverancia y disciplina, ¿lo viene de tu familia o cómo lo has aprendido? ¿O viene del entrenamiento del grupo? A ver, yo creo que te viene con toda la gente que te enseña en la vida, pero yo creo que la más importante es la de tus padres, la de tu familia, la de tus hermanos, lo que vives en casa, lo que te dicen en casa, el que vean que respetas a todo el mundo, el que te obliguen a respetar a todo el mundo como educación, y luego los valores que te enseñan en la escuela también. Pero yo creo que cada profesor que tengo, yo por ejemplo, el primer profesor que tuve de tenis, la verdad es que a mí me enseñó muchísimo. Vi una de valores importantísimos, íbamos muy muy rectos, pero a la vez disfrutábamos mucho, nos hacía disfrutar mucho. Entonces yo creo que los valores que te dan tus padres son básicos, son los más importantes para empezar una vida con recursos de valores. Luego, depende del entrenador que cojas o no, te puede potenciar o no. Es el caso que te hablaba de Tony Nadal. Es un caso que lo potenció totalmente, porque al final es un momento que tú no vas con los padres y vas con este educador, que tú todavía eres joven y todavía te tienes que ir formando. Si ellos te enseñan a llevar los mejores valores, es una garantía de vida. Hay que elegir a los padres, bueno. Sí. Vale, ok. Como atleta, ¿tenías una rutina por la mañana? ¿Algo que hacías cada día? ¿Alguna rutina? Tomarme mi medio litro de zumo de naranja con mi buen bocadillo. Las Vale. rutinas de las comidas de antes a las de ahora no tienen nada que Vale. ver. ¿Y bocadillo de qué? De todo. De todo. Sí. De cualquier cosa. Vale. Aquí hay un muy buen embutido en España y Sí. hay muy buen embutido y Ya la lo verdad sé. es que aquí el pan con tomacat, sobre todo el pan con tomate de Cataluña, es obligado Sí. con lo que quieras de embutido, da igual Vale. que. Todo sienta bien. Vale. Sí, a mí igual. A mí me gustan los embutidos y el pan tomaquet, sí.
Como atleta, ¿cómo te preparaste para momentos importantes? Puede ser la preparación de larga duración, pero también en el momento, antes del final de Juegos Olímpicos. ¿Qué hacías? A ver, yo te diré, mira, con Paco Cerulo, que fue mi entrenador, que ha estado muchos años con el Fútbol Club Barcelona y es un referente aquí en Cataluña, me dio dos opciones. Una, hacer un microciclos para poder llegar, que estuviera yendo en forma y llegar más o menos a las Olimpiadas, o poder hacer una larga para llegar en junio, o sea, en junio, julio, llegar ya a tope para tener esos dos meses de dar caña y así. Y yo la verdad es que aquí no me trataron muy bien en las Copa Davis. Como tres Copa Davis, creo que fue injusto que yo no estuviera dentro de las alineaciones de titular, porque era una época muy complicada, que había muchas presiones y que el capitán nunca estaba nada tranquilo, porque el uno siempre metía demasiada presión, y por eso arriesgué el tema de las Olimpiadas a llegar solo y exclusivamente. Se daban en mi casa, en Barcelona, en tierra batida, 5 sets, calor, todas las condiciones eran ideales para mí. Por eso yo, que era un jugador que nunca habría soñado para estar en una medalla olímpica, yo tenía claro que tenía muy buenas posibilidades. Está claro que necesitas la suerte. La segunda ronda de las Olimpiadas, gané 9-7 el quinto set a Gustafsson, con un partido de más de 4 horas y media. O sea, fue un partido durísimo, increíble. Pero yo creía que tenía muchas posibilidades, entonces pues ahí me preparé físicamente de esa forma. En otros momentos las pretemporadas o las sesiones han sido mucho más cortas, y entonces pues las he hecho de forma que, dependiendo del poco tiempo que tenía, las hacía de una forma u otra que creía el preparador físico. También es interesante porque normalmente las pretemporadas son muy cortas, ¿no? Sí. Y tú elegiste para hacer una temporada larga, ¿no? Yo nunca he hecho, en 14 años de profesional, nunca hice una temporada de más de 2 meses. Y aquí hice 4 meses y medio. Interesante. De hecho, ¿fue tu mejor temporada luego? No. De hecho, mi mejor temporada había sido la anterior y podía haber cogido mucho más ranking, pero preferí olvidarme del ranking y de las posibilidades para arriesgarlo todo a las Olimpiadas, a llegar en agosto al máximo de mis condiciones. De hecho, estuve 2 meses, los dos, tres primeros meses primeros no fueron nada buenos, fueron flojos. Estaba como más lento, me faltaba... A mí me gustaba, como a Rafa, jugar, tener mucho partido, mucha confianza, pero... esto lo coges con los partidos, y si no ganas partidos, pues es muy complicado. Bajé la escala, bajé un poquito algún challenger, cogí otra vez y volví. La verdad es que fue entonces, los dos últimos meses fueron muy muy buenos y de muy buen nivel. De hecho, ¿cómo se dice? No me sale ahora. El pre de los Juegos Olímpicos, la abertura de los Juegos Olímpicos, me la perdí porque estaba en la final del ATP de Hilversum con Novacek. Me perdí ese... no pude estar aquí con la bandera y con todas las historias así. Porque me estaba jugando una final. Pero eso quería decir que estaba en muy buena forma. ¿Cómo superas contratiempos? Bueno, yo creo que los contratiempos los superas con muy buena mentalidad, muy positivos. Es uno de los valores que yo no he dicho del sí. Yo soy muy muy positivo, ya lo sé. Y con eso yo creo que, viendo la mejor versión de las cosas que suceden, es como mejor superas los peores momentos. Cuando tú le ves la parte más positiva de lo que hay, pues siempre es mucho más fácil superarlo. Cuando a lo mejor, en lugar de como un problema, lo ves como un reto, pues siempre es más fácil que lo superas de la mejor manera. Interesante. ¿Tenías un ídolo o héroe como atleta? ¿Alguien que te...? Yo he sido muy poco,
nunca he hecho firmar autógrafos ni nada, siempre he sido un poco introvertido y no, pero sí que es cierto que tenía un poco a Borg. Es que Borg se retiró muy pronto, pero a Borg siempre lo tuve un poquito, por la manera de ser, por cómo luchaba y todo, siempre lo tuve un poquito como ídolo, pero no tanto como lo tienen los niños de hoy en día. Sí. Nunca he tenido demasiados ídolos, pero si alguien tenía un poco era Borg. Ahora puedo tener a Federer. Para mí Federer es el sumum del tenis total. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? No lo sé. No lo sé porque me han dado muchos consejos y muy buenos, pero el mejor consejo... Yo creo que es tener respeto a las personas, no ser... Yo lo que he visto mucho en el tenis y en el deporte de élite es mucho egocéntrico. Entonces, yo creo que el ser persona es algo que he visto mucho en Tony Nadal, para Rafa. El ser persona antes que ser una estrella o algo, que yo no he sido una estrella. Yo he sido un buen jugador, pero no he sido estrella. Yo creo que es el mejor consejo que te pueden dar. Porque luego cuando ves un montón de egocéntricos, que son más papanatas que otra cosa, entonces cuando realmente te das cuenta que te han educado en un buen ambiente. Yo me acuerdo cuando me fui de la Federación Catalana, tú me dijiste como consejo profesional, ponte bien con los entrenadores. Sí, no, es un buen consejo, sí. Todavía me acuerdo. Yo creo, como entrenador físico, si tú quieres tener éxito, tienes que tener una buena relación con el entrenador. Si no, es dificilísimo. Sí, muy difícil. O sea, los jugadores también. Yo, por ejemplo, con nosotros trabajamos el tiempo que trabajamos, que sabes que yo siempre he estado encantado del trabajo que hiciste, fue espectacular, pero está claro que cuando haces, formas un equipo, todos tienen que ir a la misma y claro, es diferente. En tu caso, a lo mejor habían varios preparadores físicos, a lo mejor tú tenías el que tenías mejor nivel con mucha diferencia, pero claro, ahí a veces se choca, pero lo cierto es que es básico que todo el equipo funcione en las mismas direcciones. Como atleta, un típico día de entrenamiento, ¿cómo era? ¿Cuándo te levantaste? ¿Cuándo? En esa época, claro, cuando hacíamos pretemporada, pues primero era, por ejemplo, yo estoy aquí cerca en la carretera de las aguas, que es un sitio donde vas a correr. Yo me iba a correr, me la fundía, iba y vuelta y todo, pues a lo mejor corriendo una hora. Después un buen desayuno, después ir a jugar tus 2 horas y media, más o menos, comer, volver a jugar tus 2 horas, tu preparación física, unas pesas, una hora de esto, relajarte y después hacer, estar tranquilo porque tampoco te queda mucho tiempo, hasta que vas, cenas tranquilo, miras tu televisión o tu lectura o lo que haces, relajación y al día siguiente. Esto es lo normal de cuando estás en casa, depende si estás con tu familia o con tu mujer o depende en cada caso. ¿Quieres nominar a alguien para hacer una entrevista? ¿Una persona o atleta? Yo creo que tanto Tony Nadal como Rafa Nadal, uno como entrenador, el otro como jugador, es de lo más interesante que puede haber. A mí me gustaría hablar con ellos. Bueno, Tony Nadal es más fácil. ¿Sí? Claro, porque está en Mallorca y además es alguien a quien le sacas mucho jugo, porque habla muy franco. Hay muchos que quieren quedar bien y a veces dicen lo que no piensan, o dicen menos de lo que piensan. Él lo bueno que tiene es que dice todo lo que piensa. Entonces es una entrevista siempre fructífera y positiva. Vale, muy bien. Vale, Jordi, muchas gracias para la entrevista. Encantado. Me alegro de verte una vez más. Gracias.